Hola, bienvenidos a UG Comunica, donde conocerás las noticias más importantes de la semana en la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Tania García, comenzamos. Apoya UG proyecto de tecnificación de uso agrícola del agua. Rinden universitarios homenaje póstumo al doctor Santiago Hernández Ornelas. Equipo de Litigación Oral, ganadores de primer lugar internacional en entrevista. La Universidad de Guanajuato apoya el proyecto de tecnificación del uso agrícola del agua en el municipio de Irapuato, en el módulo de riego La Purísima. Autoridades federales, estatales y municipales, así como de la Universidad de Guanajuato y organizaciones de productores, establecieron un convenio de colaboración para impulsar el proyecto de tecnificación del módulo de riego La Purísima en el municipio de Irapuato. Con este convenio, la Universidad de Guanajuato destina a 3 especialistas que trabajarán con personal de las distintas instancias de gobierno para socializar y explicar a los usuarios del módulo los beneficios de la tecnificación del uso de agua. El proyecto de modernización de este módulo de riego tiene un beneficio directo a los 1.300 usuarios y productores de las 3.830 hectáreas que componen el módulo, con un ahorro anual de entre 7.5 a 10 millones de metros cúbicos de agua. El director local de la Conagua, Humberto Navarro de Alba, dijo que se trata de un proyecto ejemplar a nivel nacional que se replicará en otras entidades y regiones de México. Después de Aguascalientes, Guanajuato representa el segundo proyecto en términos de este sistema de modernización y de tecnificación en el país. En tanto, el presidente del módulo de riego La Purísima, Antonio Caudillo Santoyo, destacó la participación de la Universidad de Guanajuato y aseguró que se trata de un proyecto que principalmente beneficia a los productores, así como a los usuarios del módulo. Y ahorita estamos por concluir la primera etapa, y igual con ese mismo entusiasmo que empezamos trabajando con usuarios para que nos dieran permiso a continuar la tubería, pues con ese mismo compromiso vamos a estar aquí respaldando a la Universidad de Guanajuato. Habrá muchos beneficiados directamente en el módulo de riego. Los productores del módulo pues serán beneficiados con mejor tecnología, pero también pues toda la población de Irapuato, ¿no?, será beneficiada precisamente con los ahorros que se logren en este módulo. El proyecto de tecnificación del módulo de riego La Purísima inició en el año 2009 y se espera concluya en su totalidad a finales del 2016 con avances paulatinos. El pasado 15 de enero, universitarios rindieron homenaje póstumo al doctor José Santiago Hernández Ornelas, quien fue rector de la universidad en el periodo 1985-1990. Se me está haciendo de noche. Estamos aquí reunidos para recordar a un universitario de primer orden, el querido doctor Santiago Hernández Ornelas, aún consternados por su partida. Con sentida emoción le rendimos en su entrañable universidad un merecido homenaje junto a su familia, amigos, alumnos y todos aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo y apreciar los innumerables atributos que hicieron de él una persona excepcional. Siempre atrás de una guitarra, apague la última estrella. Lo recuerdo como un ser humano pleno, un gran hijo, un excelente esposo, enamorado toda la vida de Graciela, con la que fundó una hermosa y fecunda familia. No sé qué dicha busqué, ay, qué quimera. Aún conmovido por los cánticos y rezos de todos sus hijos, nietos, hermanos y seres muy cercanos que acompañaron tu aliento final, me permito implorar: Chago, maestro, mi maestro, descansa en paz. El anhelo de mi padre a su paso por esta vida lo resumió Daniel Reguera en el verso de una canción. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Hoy podemos decir, papá, que tu amor está aquí, presente y vivo, que sigue con nosotros, con todo tu calor, con toda tu energía y siempre serás esa luz que se ha quedado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Como universitarios, aspiremos a hacer lo que él mismo se propuso, el más humilde servidor de la universidad, pero el primero entre iguales en amarla y en trabajar por ella. Que este homenaje en su memoria sea una sincera y agradecida retribución a todo lo que él le dio a nuestra querida Universidad de Guanajuato. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedar. La Universidad de Guanajuato fue sede del Foro Nacional de Justicia para Ciudadanos. La directora de la División de Derecho, Política y Gobierno explicó en entrevista lo que esta oportunidad representa para la UG. Este foro surge como una iniciativa del presidente de la República, como una encomienda directa al doctor Sergio López Ayón del CIDE, en donde la principal inquietud es mostrar qué siente el ciudadano frente a la justicia. Una vez que ellos ya capten toda esa serie de asuntos, de planteamientos, ellos le llaman ahora problemario, van a sacar un problemario, van a sacar un resumen de cuántas quejas o cuántas incidencias, cuántos problemas ha habido, y después van a trabajar en el CIDE las propuestas que van a redundar, por ejemplo, en reformas constitucionales o bien en reformas a la legislación. Son 7 foros a nivel nacional. Nosotros vamos a hacer el segundo foro. La Universidad de Guanajuato aparece como institución asociada del CIDE, o sea, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Tiene por objeto, tiene por finalidad conocer la perspectiva de la justicia administrativa en el ámbito local, pues representa una gran oportunidad para poder aportar una serie de ideas que yo creo que pueden ir con el tiempo consolidándose. Representa también una muy buena responsabilidad y una motivación, porque todos sabemos del prestigio académico del CIDE. Queremos, ante todo, contribuir en algo para que esta sociedad mejore. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, celebrado el 14 de noviembre, la Universidad de Guanajuato suma esfuerzos para arrestar esta terrible enfermedad. En Red Médica estamos comprometidos a apostarle al aspecto preventivo. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber ningún presupuesto que pueda soportar todos estos gastos por padecimientos crónico-degenerativos. 2.500 de nuestros usuarios tienen diabetes o hipertensión o las dos. Entonces constituye el 20% de nuestra población. Esos padecimientos también van a la alza, como incluye mucho predisposición genética y sobre todo nuestros hábitos. Estamos encontrando ahorita que en el aspecto preventivo nosotros detectamos que el 58% de nuestra población universitaria en trabajadores y sus beneficiarios se tiene un problema de sobrepeso u obesidad. Y esto lo que se espera es que nos condicione de no hacer modificaciones en los hábitos, en el estilo de vida, que puedan venir enfermedades a sumarse más, diabetes, más hipertensión, más hígados grasos, más apneas del sueño, todos los problemas que conlleva la obesidad, problemas de columna, problemas de gonartrosis, rodillas altamente dañadas, ¿verdad?, con dificultades para deambular, inclusive en algunos. Son padecimientos directamente asociados a sobrepeso, obesidad. Entonces tenemos 22 módulos a nivel universitario donde se fomenta la activación física, que esperamos que se incremente las solicitudes, ¿verdad?, para poderlos usar, no tanto en los que encontramos factores de riesgo, sino en los sanos, ¿verdad? ¿Sí? Esos módulos deben estar para los dos tipos de usuarios. A finales de octubre del año pasado, el Equipo de Litigación Oral del Departamento de Derecho obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal. En entrevista, los miembros de este equipo nos compartieron su experiencia. nosotros recibimos una invitación por parte del Instituto Nacional de Estudios Comparados y Procesales de Argentina. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Olvera, soy el asesor académico del Equipo de Litigación Oral de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato. Sin embargo, este año fue, gracias a esta invitación, fue la primera oportunidad que tuvimos de participar a nivel internacional y pues afortunadamente logramos obtener el primer lugar de esta competencia en Argentina. Sobre la preparación del equipo de litigación oral, el resultado en sí no surgió de la nada. Tuvimos 3 meses de preparación muy intensa. Para mí ha sido de las mejores experiencias que he vivido como estudiante, pero sobre todo como persona. Todos los días, de lunes a jueves, nos reuníamos en la sala de litigación oral a partir de las 9 de la noche y, como nosotros decíamos, hasta que el cuerpo aguantara, para preparar lo que en determinado momento fueron 7 casos a la vez, 7 casos vigentes entre los 13 participantes del equipo de litigación oral. En Argentina yo puedo decir que fue una experiencia, como les dije, única, porque no siempre trabajas con personas de otros países. Cuando llegamos a las audiencias de juicio oral contra los otros equipos de las otras escuelas, cada uno de ellos tiene ya un rol asignado y cada uno de ellos tiene que probar o comprobar su caso ante un juez. Se asignan puntajes determinados y gracias a esos puntajes y al resultado de las audiencias se va avanzando dentro del certamen, ¿no? Para nosotros en Argentina, la final nacional la competimos contra la Universidad Autónoma de Buenos Aires. Y a ellos les correspondió trabajar en el rol de defensa y a la Universidad de Guanajuato en el rol de la fiscalía, es decir, presentando la acusación en contra del acusado. Teníamos un sueño que lograr, que era ser campeones regionales, pero ser también campeones internacionales, y no para nosotros, sino para nuestra universidad. El pasado 2 de diciembre, la Universidad de Guanajuato otorgó la distinción Doctor Honoris Causa al sociólogo Dr. Manuel Castells, quien nos platicó sobre su trabajo. Permítame, en primer lugar, expresar mi emoción y mi agradecimiento por considerarme a partir de ahora miembro de la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato. El reconocimiento de la Universidad de Guanajuato para mí se inscribe en mi profundo vínculo con México desde hace 43 años que he estado constantemente viniendo a este país, un país que quiero, que respeto, que admiro. Cualquier vínculo materialmente expresado como un reconocimiento intelectual de una gran universidad como Guanajuato, para mí refuerza a la vez esa relación intelectual y humana con México en general. Una gran parte de la libertad está basada en la comunicación. En la comunicación libre, en la comunicación entre personas, no condicionada por instituciones o grupos mediáticos. Y entonces yo creo que en ese sentido la importancia que para mí ha tenido en los últimos 10 años de mi vida intelectual la comunicación también se relaciona con ese premio. Por tanto, hay ciertas coordenadas a la vez existenciales y de interés intelectual que coinciden. Las universidades son claves primero en términos de capacidad productiva. Estamos en una economía del conocimiento, estamos en una economía relacional. Todo esto o se aprende en las universidades o no se aprende. Si no hay una buena formación universitaria, no hay desarrollo en la economía del conocimiento. La eficiencia tiene que situarse en redes globales de comunicación, de producción, de investigación, pero al mismo tiempo todo eso no es un valor en sí. El resultado de esa creación de riqueza y de esa competitividad tiene que darse a nivel de las personas. La calidad de vida que quiere decir políticas urbanas, que quiere decir políticas culturales, que quiere decir la expresión posible de la creatividad que existe en los jóvenes, que es inmensa, pero que está siempre controlada, cortapisada. Yo veo que en estos momentos no es posible sostener la situación actual si no se hace una reconversión de los recursos económicos obtenidos en lo global hacia la calidad de vida que siempre es local. Ahora conozcamos la oferta cultural de la semana en UG Cultura con Citla Santana. Esta semana inicia Ciencias Cultura, un programa especial de extensión del conocimiento, llevado a los campi y escuelas de nivel medio superior. como propuesta para dar a conocer contenidos científicos, tecnológicos, humanísticos y de diversas disciplinas de una manera clara, amena y asimilable para todo el público. El evento inaugural será Organismos microscópicos y las sociedades humanas, una charla sin acartonamientos ni tecnicismos, impartido por el doctor Eberardo López Romero. La 57 Muestra Internacional de Cine continúa en nuestro cineclub. El martes se proyecta la cinta Sueño de invierno, que narra la vida de Aydin, un actor jubilado que dirige un pequeño hotel en Anatolia Central con la ayuda de su joven esposa Nihal y su hermana Necla. En invierno, a medida que la nieve va cubriendo la estepa, el hotel se convierte en su refugio y en el escenario de sus aflicciones. No te la pierdas. El miércoles se proyecta la cinta Mapa a las Estrellas, una producción de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia, dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Julianne Moore. ¡No faltes! Más tarde no te pierdas Road Story de Alberto Fuguet y Gonzalo Martínez, narrar con imágenes. Una conferencia impartida por el doctor Tarik Torres sobre la novela gráfica La frontera narrativa entre el texto y la imagen. También el miércoles se inauguran en nuestros espacios de arte conceptualizaciones lumínicas, metáforas visuales sobre teorías de la luz. Una exposición con fotografías de Nirvana de Objelan Herrera y la muestra colectiva Reflexión y Dispersión. Exposición donde los artistas exploran la luz. No te las pierdas. Mommy se proyecta este jueves en el Cineclub. La cinta narra una Canadá ficticia, donde una nueva ley permite que los padres angustiados abandonen a sus hijos con problemas en el hospital. También el jueves se presenta la conferencia Simetría, relación entre ciencia y arte, que imparte José de Jesús Robles Pérez. Este viernes, la USUC ofrece su programa número 3 de la primera temporada 2015, la cual cuenta con la participación de Percival Álvarez como director huésped y Ron François en el violín para interpretar piezas de Félix Mendelssohn, Bernstein y Schumann. También el viernes se proyecta la cinta Tan negro como el carbón, cinta china escrita y dirigida por Yao Jinan. ¡No faltes! Me despido por esta ocasión. Para más información te invito a que visites nuestra página y sigas nuestras redes sociales. Te invito a conocer más sobre el acontecer universitario en Breves UG. El pasado 21 de enero egresaron del Campus León 88 médicos cirujanos. El programa de licenciatura de médico cirujano de la UG es uno de los que tiene mayor calidad académica de acuerdo al Ceneval. El Museo de Historia Natural Alfredo Duyés de la Universidad de Guanajuato inauguró la exposición fotográfica Una pequeña ventana a México, del autor Cristian Pérez Varillo, que se podrá apreciar hasta el 19 de febrero de este año. Los selectivos de básquetbol femenil y varonil de la Universidad de Guanajuato tuvieron la oportunidad de enfrentarse en un juego amistoso con equipos profesionales, las Mieleras y las Abejas de Guanajuato, respectivamente. Bien, por mi parte ha sido todo. Te espero la siguiente semana con más información en UG Comunica. Mi nombre es Tania García. Hasta la próxima.